El artista de la ciudad de Medellín, Maluma, volvió al país con el objetivo de promocionar su último disco, Fame Tour, y cantó para miles de fanáticos que se dieron cita en el hipódromo de Palermo. Además, en el evento musical, no faltaron los famosos del espectáculo argentino, y sin querer, hubo una inédita coincidencia entre dos mediáticas rivales. La velada reggaetonera tuvo una picante ocasión, ideal para bailar al ritmo de todos los hits del colombiano, entre ellos, el polémico tema, Mala Mía, Corazón, El Préstamo, y muchos otros temas más, que hicieron vibrar el estadio. El hipódromo estuvo repleto de figuras: Pampita, Nicole Neumann, Jimena Barón, Flor Vigna, Mika Tinelli, Steffi Rotimán, Silvina Luna, Floppy Tesouro, Marley, Elizabeth Bernassi y Jessica Sirio, fueron algunos de los que no quisieron perderse la presentación del flamante ganador de un Grammy. Lo curioso de la noche, fue la coincidencia de dos bellas mujeres argentinas, Pampita y Nicole Neumann. Ambas son modelos y se declararon archienemigas, sin embargo, parece que tienen cosas en común, el gusto musical y el outfit elegido, ya que las dos vistieron llamativos conjuntos negros. Por otro lado, uno de los momentos más destacados del show, fue sin dudas, cuando Maluma descubrió a una fan vestida de novia, y sin dejar pasar la oportunidad, el reggaetonero hizo subir a la joven al escenario y simuló una escena en la que él le pide matrimonio, un momento que hizo delirar a más de una, y provocó la envidia de varias. Jorge Lanata y otro durísimo monólogo, entérate todo lo que dijo. En su habitual programa Periodismo para Todos, el conductor y periodista, Jorge Lanata, dedicó un especial segmento para tratar las problemáticas que aquejan al país, y sobre todo, hizo hincapié en el actual clima político. Con su duro discurso sobre temas políticos y sociales, Jorge, comenzó su monólogo sobre los dos intentos de atentados, y sobre todo, se dedicó a profundizar el episodio de La Quinta, suceso que impactó al presidente Mauricio Macri. Al comenzar la temática de la emisión del domingo por la noche, Lanata dijo, esta semana hubo dos intentos de atentados. El primero en Recoleta contra la tumba del ex jefe de policía, Ramón Falcón, y el segundo en la casa del juez Bonadío. Luego, continuó el tema y mencionó al anarquista que quiso poner una bomba en un cementerio y fue lapidario, la anarquista que se voló parte de la mano al poner el artefacto recibía dos planes sociales. Ahora puede gestionar la pensión por discapacidad, manifestó. Por otro lado, no olvidó hacer referencia al G20 y mencionó el clima político que se vive en Argentina. Faltan muy pocos días para la cumbre del G20 y ya está todo garantizado. Hay blindados de China, helicópteros de Francia, lanchas israelíes, aviones de Estados Unidos y terroristas argentinos. Para finalizar el durísimo segmento, el conductor expresó el confuso hecho que puso en alerta a la seguridad del presidente. Detuvieron a cuatro personas que quisieron entrar a los abrojos, La Quinta de Macri, el presidente y su familia estaban en el lugar, y luego agregó, cuando el guardia de seguridad les impidió el ingreso, una de las mujeres dijo ser la ahijada del presidente. El guardia no le creyó y frente a la negativa,
El conductor salió marcha atrás a toda velocidad y los cuatro se fueron gritando, Macri gato, te vamos a matar, concluyó el periodista. Moria Kazan hizo varias reflexiones por la marcha del orgullo. Y hasta inventó una nueva manera de insultar. Moria Kazan es una de las grandes figuras de la televisión, el cine y el teatro argentino. De carrera intachable y personalidad sin par, Laura logró conquistar el corazón de su público y sabe cómo hacer para que sus mensajes lleguen bien lejos. Quizás por eso, y luego de una nueva marcha del orgullo, Moria se hizo presente en las redes para expresar su apoyo y comenzar a cuestionar las maneras en las que Siete insulta. Orgulloso de ser almohadilla hermafrodita adhiero a la diversidad desde que nací y conviví con tres géneros almohadilla orgullo al gran puto argentino saluda almohadilla hay que tener mucho ovario y huevo para ser puto almohadilla nunca más almohadilla la puta que te parió. Benditos sean almohadilla la puta y almohadilla el puto que te parió. Gracias a eso almohadilla existis almohadilla enjoy, expresó la diva desde su cuenta de Twitter. Pero desde Madrid la diva también dejó sus enseñanzas para comenzar a cambiar la manera de putear, y si dejan de repetir almohadilla anda a la concha de tu madre. Nunca almohadilla anda la pija de quien sabe quién es tu padre almohadilla comencemos a cambiar las puteadas almohadilla putero inclusivo almohadilla desde el primer y mal llamado viejo mundo sabio e histórico mundo almohadilla aceptarse rompiendo prejuicios almohadilla se puede romper un átomo y no un prejuicio. Almohadilla stop, completó. ¿Cuál fue el motivo por el que Connie Ansaldi renunció a Telefe? Conócelo en detalle. A principios de noviembre, Connie Ansaldi sorprendió con su inesperada renuncia a Telefe. Tras este confuso episodio, quedó flotando en el aire la duda, ¿por qué dejó corta por Lozano y Murphy? ¿Tuvo problemas con el canal? Pero la periodista decidió finalmente acabar con el suspenso. Creo que la gente en este país está muy acostumbrada a eternizarse en los trabajos. Hay panelistas que están hace 20 años en el mismo lugar y si no los echan de los programas no se van. Y por ahí no están contentos y se quedan, contó la periodista en modo sábado, el ciclo de Radio Nacional. Y agregó, después de 2 años, decido hacer algo nuevo también. Siempre fui así. Me voy a hacer otra cosa, nada más. Tras el fuerte cruce que tuvo con Nicole Neumann, Connie fue consultada por su relación con la modelo. Con Nicole me llevo un 10.
Cuando uno trabaja no está de acuerdo en todo lo que dice el otro y puede tener una discusión y no pasa nada. Yo me llevo muy bien con Nicole y nos reímos mucho. Yo la he defendido mucho a ella y pareciera que todo eso no importara y solo importara cuando le digo, basta, déjame hablar, como si todo el resto no importara, aseguró. Esa mujer no tiene vergüenza. Fedeval fulminó a Gisela Barreto. Aunque Federico Val intenta conservar un perfil bajo, luego de su escandalosa separación con Laurita Fernández, las cámaras parecen no dejarlo en paz. Hace unos días atrás, el galán fue filmado en fragante a los besos con una compañera de elenco, Bianca Jovenitti. Los rumores de un romance entre ellos se hicieron cada vez más fuertes. Pero luego él salió a desmentir estas conclusiones. Pese a esto, Fede vive un momento de tranquilidad sentimental y de nuevos desafíos laborales, como la película que protagoniza junto a su papá, Santiago Val. Invitado al programa Falta de Respeto de Fernando Prensa, el actor hizo fuertes revelaciones. Estoy más tranquilo, cualquier mujer que se me acerque tal vez quiere contarlo por prensa, y no quiero. Tuve varias novias que no es que yo no les interesara, pero también les interesó la prensa. Por eso estoy como estoy, solo reveló Fede, dejando en claro que varias veces se le acercaron por interés. Por otra parte, el hijo de Carmen Barbieri habló sobre Gisela Barreto y el polémico video que realizó sobre el sexo anal. Esa mujer no tiene vergüenza, no tiene vergüenza de desinformar de esa manera. Me da vergüenza que haya trabajado con mis viejos, arrancó Val. No sé qué le pasó, se debe haber golpeado la cabeza y nadie le dice que se está equivocando. Que es muy ignorante con todo lo que está hablando,